Esta es una de las pruebas más duras para los Verde Olivo que intentan formar parte del equipo militar de paracaidismo del Comando de Fuerzas Especiales. Son alumnos del curso de descenso libre acrobático. Se lanzan desde más de 4 metros de altura a las frías aguas de esta piscina que los recibe con un fuerte impacto. Aquí usan la posición rana, necesaria para poder ejecutar el salto con éxito cuando estén en el avión. En la fase de tierra tenemos el área de las salidas de la aeronave, que la simulamos en una piscina. Esto lo hacemos para verificar que el alumno mantenga una buena posición a la hora de salir, para que el impulso que da a las turbinas de la aeronave no lo desestabilicen durante el descenso. También practican sobre mesas para aprender a mantener el control del cuerpo durante el descenso y solventar en caso de enfrentarse a una turbulencia o una barrena, situación en la cual el paracaidista pierde el control e inicia a dar giros descontrolados. Entre las clases también está cómo empacar de manera adecuada el paracaídas. Esto es muy importante, pues literalmente su vida depende de ello. Se cercioran que todas las cuerdas estén ordenadas y ninguna esté enredada. Doblan el paracaídas según se van dando las indicaciones, haciendo pliegues cuidadosamente. Para sacarle el aire acumulado, se acuestan sobre el conjunto hasta que lo hacen del tamaño de una maleta que llevarán en su espalda. Los instructores les dan un mínimo de 15 minutos para realizar este procedimiento. En este momento me encuentro colgada de un arnés a más de 8 metros del suelo. Acá los Verde Olivo hacen procedimientos de emergencia. Esta es la parte más delicada del curso. Se prepara al alumno para que sepa solucionar de inmediato la situación. En caso de una emergencia, que dado el momento, sepa cómo debe liberar el paracaídas principal y abrir su reserva. Ya sea que el paracaídas no salga de la bolsa de despliegue, ya sea que al abrirse no se sustente completamente de aire, se revienten algunas líneas, se rompa completamente el paracaídas. Así se mantendrán entrenando duro para que al llegar el día se enfrenten con el pájaro de acero y dejen al descubierto todo lo aprendido. Nosotros también les traeremos el segundo reportaje para que sea testigo del desempeño en las alturas de estos hombres aguerridos. Kenny Monzón, Código 21.